Poolside. Y más polémica alrededor de la versión de Diablo 3 para Xbox One, y es que Microsoft dijo, digamos, que era inaceptable que en Xbox One Diablo 3 corriese a 900p de resolución. Blizzard, ya sabéis que no consideraba que el 10% de GPU liberada por Kinect fuese la clave para que los juegos de Xbox One alcanzasen los 1080p, sino que eran los SDK lo más importante. Ahora, John Hyde de Blizzard ha explicado que en principio tuvieron bastantes problemas para alcanzar la resolución Full HD en la versión de Xbox One de Diablo 3, por lo que decidieron dejarlo en 900. Tras la feria del E3 de este mismo año, Microsoft dijo que esa resolución era inaceptable, por lo que ambas partes se pusieron de acuerdo a trabajar duro para solucionar un tema así. Así que desde Blizzard dicen: trabajamos con Microsoft directamente y nos dieron una actualización del código para permitirnos alcanzar los 1080p. Han querido aclarar esto, ¿vale? Este término. La verdad es que desde Microsoft estaban muy, muy cabreados de que un juego como Diablo 3 no alcanzase el Full HD en Xbox One, algo que la verdad es que haría que la gente pudiese hablar incluso mal de Xbox One. Y es que la clave está en las herramientas de trabajo a la hora de desarrollar, ¿no? Pero eso también es cosa de Microsoft.